Disculpe, ¿es usted la señora que esperan los Saldívar? Sí. Perdone si llegué un poco tarde. Me dijeron a última hora que viniera a buscarla. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Temí que no hubieran recibido mi carta. Recibirla la recibieron. El niño Félix dijo que iba a venir, pero después... ¿Después qué? Sí, doña Emilia, ¿sabe? No se pusieron de acuerdo. Debe ser la vida del finado Saldívar. Dicen que viene por los suyos. Me alegro. A ver si revienta la vieja. Aquí es donde el finado quería que se instalara la usina eléctrica. Su proyecto era extraer del torrente la energía necesaria para la usina. Al niño se le ocurrían cosas muy lindas, pero cuando llegaba el momento de trabajar y de enfrentar a doña Emilia, le resultaba más cómodo regresar a Buenos Aires y seguir con la buena vida. Sin embargo, él quería mucho estas tierras. ¿Te hablaba de estos palos? Sí, y con mucho cariño. Soy el hermano de Mariano. Está usted en su casa. Mi madre no se siente bien y por eso... Sí, ya comprendo. ¿Quiere pasar? Lo mandamos a hacer a poco de morir Mariano. ¿Lo encuentra parecido?
asombroso. Está sacado de una fotografía de antes de caer enfermo. En los últimos tiempos, usted lo sabe, había cambiado mucho. Pero hasta el final conservó esa mirada de niño. ¿Quiere tomar algo? ¿Whisky? No, gracias. ¿Habrá pasado frío? Entonces, si me permite... La señora puede subir a su cuarto cuando quiera. Gracias. Cenamos a las 8. Muy bien. Después le presentaré a mi hija. Espero que se encuentre a gusto con nosotros. Bienvenida, señora. Gracias. ¿Qué te parece? Me has asustado. ¿Qué tal? ¿Te gusta la enfermera? No la llames así. Es la esposa de tu finado tío. Mi abuela dice que es una cualquiera. El doctor Sálvora siempre ha hablado bien de ella. Es aizada. Mi abuela dice que no hay que fiarse del doctor Sálvora. ¿Qué? Porque es un idealista. Tu abuela siempre habla mal de todo el mundo. Mi abuela es más inteligente que nadie. A mí no me gusta esta mujer. ¿Ha parecido bien su cuarto? Sí, muy bien. Aquí tiene a mi hija Marta. Ya la conocía de nombre. Hola, Sultán. ¿Cómo sabe que se llama Sultán? Somos viejos amigos. Mariano lo compró en Buenos Aires para regalártelo el día de tu cumpleaños. No sabía. Te lo mandó cuando cumpliste 15 años, ¿verdad? Sí. Poco después Mariano recibió esta fotografía tuya con Sultán. ¡Qué chiquito era! ¡Cuánto ha cambiado! Tú también. No esperaba encontrarme con una muchacha tan bonita. Yo no soy bonita. ¿Whisky? Gracias. Vete, Sultán. Bienvenida. ¿Está mejor la señora? Sí, no era nada. ¡Casilda! ¡Casilda! ¿Ha llegado usted bien? Sí, señora. Siéntese. Usted es portadora de una carta que escribió mi hijo en sus últimos días. Sé que fue su voluntad que usted me la entregase. Léela tú, Félix. Mamá, sé que me quedan pocos días de vida.
Voy a dejar sola en el mundo a Marcela. Es mi deseo que ocupe en nuestra casa mi lugar y que todo lo mío sea de ella. Si a pesar de los disgustos que te he dado, me sigues queriendo, te suplico, mamá, que también le brindes mi sitio en tu corazón. ¿Conocía usted el contenido de esta carta? No, señora. No me gustan las lágrimas ni los lamentos. Yo soy la madre y nadie me ha visto llorar. ¿Me comprende? Sí, señora. Aquí hay algunas cosas de Mariano. He creído que usted desearía conservarlas. Señora, ¿puedo servir la comida? Sí. Toma. Déjalo todo en mi cuarto. ¿Vamos? Tampoco le gustó el pollo. A doña Emilia mucho. Bueno, ella siempre tiene apetito. Y Marta también. ¿Y la viuda? Casi no probó bocado. Es natural. Hay que tener estómago para sentir apetito teniendo a la vieja enfrente. ¿Qué? ¿Más vino? Pero tomar, toma. Agua. Es el niño Félix que está en su noche. ¿Cuándo no? Y entonces Mariano, que tenía 16 años y yo 13, armados con palos, les hicimos frente a todos ellos, que eran como 20. Tuvieron que correr como liebres. ¡Cómo nos reímos! Anita, sírveme vino. No, tú que eras mi compañero. Me decía que es usted un gran ingeniero. Soy medalla de oro en mi curso. Es el único oro que le ha dado la profesión. Sirve. Tengo entendido que fue el doctor Sálvora quien le presentó a Mariano en Buenos Aires. Fui su enfermera. Usted debe saberlo. Por referencias. Mariano fue poco comunicativo conmigo en sus últimos tiempos. Quizás influencias extrañas, el vivir en otro ambiente. Vaya uno a saber. Mariano fue siempre muy personal en sus decisiones. Está delicioso este postre, ¿verdad? Quizás demasiado dulce para usted. Con el azúcar es con lo único que soy generosa. ¿Sabía usted que Mariano no me pidió consentimiento para casarse? Todo se produjo de una manera tan inesperada y en circunstancias tan dolorosas. Así lo comprendí. Y como no podía reprochárselo, me resigné. Lástima que el matrimonio no le proporcionara a mi hijo la paz y la serenidad que hubiera necesitado para curarse. Él tenía una ansia de vivir muy grande. Quizá presentía su fin. Me quería, pero en ese sentido no pude conseguir nada de él. Usted también lo habrá querido mucho, ¿verdad? Mucho, sí, señora. Cuando se casaron, usted sabía que mi hijo no tenía salvación. No, con seguridad. Pero aún sabiéndolo, lo mismo me hubiera casado con él. No lo dudo. Vamos a la biblioteca a tomar el café. Muy bien pensado, hijo mío. Acostumbrada a gobernar en esta casa y a mandar en todos nosotros. En el fondo no ha perdonado a Mariano su rebelión. Y como ya no puede reprochárselo a él, se lo reprocha a usted. Comprendo. No se preocupe, diado, por lo que diga. Ya habrá usted visto al llegar las montañas nevadas. ¿Qué le ha parecido el paisaje? Es realmente hermoso. Para mí no hay nada comparable a nuestras montañas. Será porque nunca he salido de aquí y no conozco otra cosa. Cuando quiera la acompañaré a recorrer la región. Se lo agradezco. Tengo mucho interés en conocer todo esto. ¿Y ahora qué le parece si hablamos claramente de nuestros asuntos? No deseo otra cosa. Ante todo quiero que sepa que si le he abierto las puertas de esta casa... es por respeto a la última voluntad de mi hijo. Mamá. Estamos de acuerdo en hablar claramente. Los únicos antecedentes que tengo de usted es que ha trabajado mucho tiempo con el doctor Sálvora. Fui su ayudante durante 10 años. Otro punto importante. Mariano me pide en su carta que todo lo suyo sea de usted. Eso es imposible porque existe otro heredero. Marta, ocúpate del café. ¿Sabe a quién me refiero, verdad? Supongo que usted no ignora que Mariano tenía un hijo. ¿Un hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde está? Ya es un hombre.
Está educándose en Suiza. Es un hijo natural. No puedo comprender por qué no me lo dijo nunca Mariano. No lo juzgue usted mal. Los enfermos se vuelven egoístas. En su última carta me lo decía. Se lo diré después. No sé cómo Marcela recibiría esta noticia. Ahora solo quiero disfrutar de su cariño. Creí que tenía plena confianza en mí, pero por lo visto no era así. Y ahora que lo sabe todo, ¿cuál será su actitud? Reconocerle todo lo que él crea son sus derechos. Todo lo que él crea sus derechos. Se ve que usted ignora lo que él pretende. Abuelita está decidida a ganar la partida. Tiene en la mano un as de oro y les pone a jugarlo. ¿Qué as de oro? Su nieto Rafael. Yo la ayudaré. A buena hora se acuerda de ese pobre diablo. No es un pobre diablo, es mi primo. Su abuela lo echó de aquí cuando tenía 5 años. Porque era un hijo de contrabando del tío Mariano. Debe hacerle falta para algo, porque en verdad nunca lo quiso. Ese hijo de Mariano ha sido siempre mi debilidad. He hecho por él todo lo que he podido. Me he ocupado de su educación, de justificar a sus ojos algunos olvidos de su padre. Deja, Casilda. Nos serviremos nosotros. Mariano iba a verle todos los años. Sí, pero cuando se casó dejó de hacerlo. Él sabía que su padre estaba enfermo. Déjame hablar. Si usted ignoraba la existencia de Rafael, en la suya no. Yo no podía sospechar que Mariano se la había ocultado y un día en una carta le hablé de usted. Debió suponer que algo debía existir para que su padre se lo ocultara. Y en ese caso, ¿cuál podía ser el motivo? Rafael ha terminado por ver en usted a una enemiga. Qué extraño. Qué incomprensible me resulta todo. Para mí ya es tarde. A mi edad uno no puede salirse de sus costumbres. ¿Usted se queda? Sí, un rato. Ayúdame, Feli. He mandado encender la chimenea de su cuarto. Aquí hace mucho frío de noche. Se lo agradezco. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Él quiso terminar con todo esto. Realizaremos esa obra tal como la soñó Mariano. ¡Sultán! ¡Sultán! ¡Abuelita! ¿Dónde está mi abuela? En su cuarto. ¡Abuelita! ¿Qué pasa? Han ido hasta la casa de piedra con la carpeta de los proyectos. Son 3 meses que andan dando vueltas con eso. Y papá se pasa todo el día con Marcela. Yo creo, abuelita, que están decididos a empezar los trabajos. Bien, aprovechan mi enfermedad. ¿A quién le escribes?
a alguien que puede sernos muy útil contra esa mujer. ¡Saldívar! ¿Qué quiere? La carta para ti. Y mi mayor tristeza, querido nieto, es ver que Marcela, tu madrastra, se opone a que vuelvas de Suiza. Teme que puedes perjudicarla en tus aspiraciones a la herencia de tu padre. Rafael, me piden que te inscriba en el equipo que va a Ginebra. No puedo. Para fin de año debo estar en la Argentina. Vuelvo a mi pueblo. ¿Cuándo lo has decidido? Ahora mismo. Planta eléctrica, centro cívico, ahora llaman así a una plaza de pueblo. ¿Y tú quieres convencerme de que todo esto no es el proyecto de dos mentes perturbadas y todavía aspiras a que yo te ayude con mi dinero? No, hija, no. Ni soñarlo. ¿No comprende que convertir en luz la fuerza que lleva ese salto de agua es el modo de aprovechar una energía que está ahí desperdiciada? Déjate de luz eléctrica que nunca les ha hecho falta para nada. Además, tu hijastro, él también se opone a tus proyectos. Pero usted le habrá dicho que yo he accedido a todas sus imposiciones. ¿Qué más pretende? Pretende mucho más. Alar tu matrimonio. Eso es absurdo. No te olvides que tú te casaste con su padre estando ya enfermo. Pueden caber sospechas, hasta la posibilidad de un proceso. ¿Pero qué está usted diciendo? Nada. Te digo lo que piensa él. ¿Lo que piensa él? Parece que está bien asesorado. Claro que para realizar sus propósitos cuenta con testimonios, documentos que yo guardo y que puedo facilitarle o negarle. Ya comprendo. Como ves, no soy yo tu peor enemigo. Buenas noches. Buenas noches. Sultán. Bueno, bueno. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Marcela. Félix. A este perro le da por vigilarme. Cuando llego tarde me ladra. ¿Lo habrá aprendido de mamá? ¿Qué te pasa? Estoy preocupada. Tu madre me ha dicho cosas terribles. No puedo comprender por qué me quiere tan mal el hijo de Mariano. Tú conoces a mi madre. Puede que exagere. Además, el día que ese muchacho te conozca... No. De un hombre joven capaz de pensar cosas tan malas, no puede esperarse nada. ¿Por qué bebes tanto? Gracias a ello puedo soportar mi vida en esta casa. Yo le llamo a esto mis vacaciones. ¿Y tu hija? No me quiere. Eso lo heredó de su madre. Y el trabajo, Félix, nuestros proyectos. ¿Para qué? Al final no se hará nada. Mamá no te dejará. ¿Y si yo te pidiera que me ayudaras a intentarlo? ¿Y de qué voy a servirte yo? Soy un inútil, Marcela. No es verdad. Yo te necesito. Y si tú no me ayudas, yo sola no voy a poder. No tengo la cabeza muy clara. Tú has dicho que me necesitas. ¿Estás segura? Segura. Nunca, ¿sabes? Nadie me dijo que me necesitaba. ¿Cuándo empezamos? Cuando tú quieras. Entonces, mañana. Mañana. Thank you.
Los trabajos están adelantados. Sí, me pareció mejor no impedirlos. Para seguir adelante, su nuera necesitará una suma grande. No tiene usted nada que temer. Los derechos de mi nuera en la sucesión, desgraciadamente, son muy claros. Con todas esas propiedades en primera hipoteca, se puede llegar a ofrecer... Yo les indicaré la cantidad cuando llegue el momento. Por otra parte, yo misma puedo facilitarles el dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en esto? Tendrán una comisión. Ahora, ustedes me dirán si aceptan. Mi deber como abogado es aconsejarle que no firme estos documentos. Va usted a empeñar todos sus bienes y todos sus derechos a la propiedad. No me importa. Piense que al menor tropiezo quedará usted a merced de su suegra y del hijo de su marido. Tengo que seguir adelante. Y si se ponen frente a mí, también yo sabré sacar las uñas. Milagres este. Despido en Buenos Aires a una enfermera. A la que ya no le interesaba la vida. Y me encuentro con un ingeniero. Aquí encontré lo que ya no esperaba, doctor. Una ilusión para seguir viviendo. En cuanto recibí tu carta en París, comprendí que me quedaba otra vez sin tu ayuda para mi hospital. Es algo maravilloso, ya verás. Pero voy a necesitar un defensor. ¿Ya sacó las uñas, doña Luz? Se las está afilando. ¡No! ¡He dicho que no! Piénsalo bien, mamá. Cuando el valle esté lleno de luz y de alegría, tú también te sentirás orgullosa. Es curioso. Ya hablas con las mismas palabras de Marcela. ¡Qué sensibles son mis hijos a los encantos de esa mujer! Ya estás pensando mal. Siempre que he pensado bien, me he equivocado. No trates de querer convencerme. Si Marcela quiere llenar el valle con bombitas eléctricas, que se las arregle sola. ¡No, no! ¡No! Obligaré a esa intrusa a devolver lo que no es suyo. ¡Abuelita! ¡Déjanos, Marta! La odiaste desde que entró en esta casa. Y ahora quieres cerrarle todas las puertas. Abuelita. ¿Pero qué quieres? Ha llegado Rafael. ¿Qué dices? Es Rafael, lo reconocí enseguida. ¿Dónde está? Ahí afuera. Rafael. ¿Usted es tu tío Félix? ¡Qué sorpresa! ¿Qué te decidió a venir así? Tenía tantos deseos de volver. Ven, muchacho. Acércate, hijo. Perdóneme que haya venido sin avisar. Bienvenido a esta casa. Tu prima Marta. No puedes acordarte de ella. Yo sí. En cuanto lo vi, supe que era él. Tal como lo había imaginado. Martita. Abrázala. Es tu prima. Marcela, ven, ven aquí. La esposa de tu padre. ¿Estarás cansado del viaje? ¿Eh? Te daremos la habitación de tu padre. Espera. Antes querrás explicarme qué se debe esta llegada tan inesperada. Sí. Ven conmigo. Te será más fácil que hablemos a solas.
Tú, Marta, ocúpate del cuarto de Rafael. No estoy bien de salud, ¿sabes? ¿Has visto? Sí, Marcela, pero yo te prometo. ¡Félix! Dame esos papeles. Es mejor que no vuelvas a prometerme nada. Enteres de todo, que sepas cuáles son tus derechos, lo que te corresponde por ley al morir tu padre, y que juzgues la posición de esa mujer en nuestra familia. Tu padre se casó con ella estando ya muy enfermo. Naturalmente el matrimonio fue un fracaso. Fue el doctor Sálvora quien se la presentó, un gran amigo nuestro, pero un hombre de ciencia que siempre ha vivido en las nubes. Bienvenido, doctor Sálvora. ¿Qué tal, Casilda? ¿Por dónde anda doña Emilia? Está con su nieto, ha llegado hoy. Ah, llegó Rafael. Le anunciaré a la señora Marcela que usted está aquí. Dile que la espero en el parque. No quiero aún encerrarme con este atardecer maravilloso. Estos documentos en tu mano pueden tener un gran valor. ¿Empiezas a comprender? Tú eres muy joven y no tienes experiencia. Por eso es que yo no quería que vinieras hasta que todo estuviese resuelto. Tu llegada ha complicado las cosas. Tendrás que ser muy prudente y dejarme hacerme. Llevan 3 horas allí encerrado. Mire, los chacales disputan por su presa. No te exaltes, cálmate. Les tiraré su dinero a la cara, me iré de aquí. Volveré a trabajar con usted, doctor. ¿Qué más quisiera yo? Pero no debes hacerlo. Es muy importante esa obra que has emprendido. No debes renunciar a ella. Esa mujer es tu peor enemigo. ¿Por qué? No se te ocurra nunca preguntárselo. Te haría creer que es una víctima mía. Es muy astuta, muy hábil. El que acaba de llegar es el peor de todos. Ahora mismo lo enfrentaré. No, ahora no. Sí, doctor, es el mejor momento. Me están atacando y tengo que defenderlo. Tranquilízate, ya llegará el momento. Pero no comprende que esto es más fuerte que yo. Que debo de una vez por todas hablar claramente. No te lo aconsejo. De todos modos, si es necesario, llámame. Gracias, doctor. Casilda, acompaña a Rafael a su cuarto. Ve, hijo mío, descansa. Ya sabes que estás en tu casa y con los tuyos. Gracias, abuela. Qué bien está, ¿verdad? Me parece estar viéndolo. Pero si él pudiera verlo a usted, qué mal lo juzgaría. Él era un hombre bueno, generoso, leal. Todo lo contrario de lo que es usted. No sé a qué responde sus sentimientos en contra de mí. No he podido comprenderlo nunca. Casi un niño y tan cínico para mentir. Qué mal he hecho yo. Lo único que pretendo es vivir aquí, oscuramente, casi ignorado por usted. ¿Qué está diciendo? Desde chico mi única ilusión era volver a esta casa y que me dejasen quererlos a todos. Pero la respuesta era siempre la misma. Marcela se opone. Ni siquiera me contesta. Qué mal le he hecho yo. ¿Por qué me ha rechazado siempre? Tú no mientes como ellos. Míreme de frente y contéstese usted misma lo que me ha preguntado. Te creo. Yo conozco sus ojos. Y sé que no miente. ¶¶
Félix, ¿tienes ahí el plano de las conexiones? Rafael lo está pidiendo. Está en casa. ¿Qué tienes, Félix? Nada. ¿Ven, ingeniero? ¿Y? Están en casa. Voy a buscar. Vuelve pronto y trae dinero. Vamos al pueblo. Sí. ¿Qué haces aquí? Me despido de la cascada. ¿Y por qué? Porque me la han robado. Ah, ¿era tuya? Sí. Mi madre me la regaló cuando yo era chica. Un día que me rompió una muñeca. No te preocupes. Yo te regalaré otra mejor. Ven, acompáñame acá. No te asustes, lo curaremos, le vendaremos la faz. No, está herido. Sultán se ha lastimado. ¿Pero cómo ha sido? Cálmate. Pobre Sultán, pobre de mí. Marta, no seas niña. En casa te ven llorar, se asustarán. Vamos, vamos. Esos chicos parece que se conocieran de toda la vida. ¿Qué fuerza de atracción tiene la juventud? ¿No confiará usted demasiado? ¿En la juventud? No, en ese alfil que acaba de mover. Ese alfil está bien jugado. Puede poner en peligro nada menos que a su dama, doctor. Escuche, doña Emilia. Ha pasado usted una crisis seria. Le convendría una convalecencia tranquila. ¿No le parece que lo mejor sería pactar con ella? Se refiere a su dama. Me refiero a Marcela. Son 800 pesos. Gracias, señora. ¿Cómo está su mujer? Bien, tuvo mellizos. Lo felicito. Gracias. Se ha podido pagar a todo. Pero se ha ido hasta el último peso. ¿Es eso lo que te tiene preocupado? Sí, también eso. Ah, no tengas miedo. El banco nos sacará de la puta. Hasta luego, Félix. Eso ni pensar. Salvamos del chaparrón, ¿eh? ¿No tienes hambre? Yo estoy desfallecido. Buenos días. Buenos días.
Marta. Sí. Acaban de llegar en este momento. Oh, subieron al comedor. Hice una apuesta, ¿sabes? Ah, ya comprendo. Están almorzando en postrerillo. ¡Es inaudito! Oye, feliz. Toda la mañana por ahí, de jolgorio y de chacota. En la tienda del turco Sadí, te hicieron burla, imitándote con un bastón. Y el doctor Sálvora me aconseja una convalecencia tranquila. De la cafetería, salieron los dos mordiendo el mismo merengue. No tienen dignidad. ¿Te molesta que vigilemos a tu admirada, Marcela? Me caso este año. ¿Tienes novia? Todavía no. Yo te ayudaré a encontrarla. Estaba todo muy rico, ¿eh? Parece que tuviera 6 años. Por lo menos tú me ves de esa edad. Es verdad. Las mujeres que no hemos tenido hijos necesitamos descargar en alguien nuestros instintos maternales. Me gusta. Toda la vida eché de menos que alguien se preocupara por mí. Tu padre te quería mucho. Sí, a su manera. Es curioso. Los dos hemos echado de menos en él lo mismo. Tú como hijo, yo como mujer. Es verdad que yo me parezco mucho a papá. Físicamente tanto que la primera vez que te vi me impresioné. Vamos. Vamos. Parece que este sitio nos estaba esperando. Ven. Desde que llegaste, todo lo que ha sucedido es milagroso. Primer milagro fue destruir en un segundo, con una mirada, toda la maraña de prevenciones que habían levantado entre tú y yo. Para mí todo eso ha sido incomprensible. Bueno, yo no sé razonar. Y te voy a confesar una cosa gravísima. Yo no soy nada inteligente. Tienes una inteligencia hecha de salud, de bondad, la inteligencia del corazón. ¿La inteligencia del corazón? ¿Y en dónde has visto todo eso? En tus ojos. No me digas. ¿Y qué más ves en mis ojos? Allí en el fondo, mucha tristeza. ¿Por qué, Rafael? No sé. Será porque siempre tuve miedo. ¿De qué tienes miedo? De volver a quedarme solo. Me siento aquí prendido con alfileres. En eso estamos iguales. El silencio. El ruido del agua lo hace aún más profundo. Quisiera quedarme aquí para siempre. Debes quedarte aquí para siempre. ¿Por qué estás tan callada? No lo sé. ¿Cómo has refrescado? ¿No tienes frío? Yo nunca tengo frío. Soy un pingüino. ¡Qué bien huele! Es como si tuviera tu brazo alrededor de mi cuello. Ya es tarde, vamos. ¡No!
ay, 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 ay. ¿Qué tienes? ¿Te duele mucho? Bastante, pero no valía la pena que te avisaran. Bueno, ven conmigo. Ve tú al volante, yo la ayudaré a subir. No, no puedo soltarme de este lado. Entonces manejaré yo. Gracias. ¿Va bien? ¿Te molesta que me recueste sobre ti? No. ¿Pasó el susto? Hueles a perfume de mujer. ¿Qué ha pasado? No es nada, abuela, solo una torcedura. Enseguida estará bien. A ver, despacito. Marta, dime tú, ¿cómo te sientes? Bien, abuelita. A ver ese tobillo. Deje, yo le daré un masaje, abuela. ¿Tú sabes de eso? Sí, aprendí en el colegio. Despacito, despacito. ¿Te duele, Marta? No, al contrario. Me alivia. ¿Pasa? Sigue, sigue. Lo que siento es el susto que les he dado. Pobre, les has aguado la fiesta. ¿Y qué tal la pasaron? Nos hemos divertido mucho. Con decirle que el tendero de San Esteban nos tomó por novios. ¡Cómo me alegra que tú y Marcela congenien! ¡Cuánto se lo he pedido a Dios! Marcela es una gran mujer. Creo que puedo caminar. Con cuidado. Apóyate en mí. Quiero estar bien para mañana. ¿No pensarás en el tenis? Sí, abuelita. Quiero jugar con Rafael. ¿Podrás? Sí. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Y el tobillo? ¡Buenos días, Marcela! ¡Marcela! ¿Qué pasa, Marcela? ¿Has preparado la planilla de los jornales? Ahora iba a hacerlo. ¿Te vas sin terminar el partido? Acabamos de empezar. Bueno, no importa, lo haré yo. En cuanto termine enseguida, iré a ayudarte. Vamos, Rafael. Oh. El remedio, señora, es la hora. Hoy hasta esto me parece agradable. ¿Está contenta? Sí. ¿Y usted cree que esos chicos... Sí, son jóvenes y están al sol? Ya te enseñaré a ser alegre. Mejor enséñame a hacerme querer. Ah, conozco un método infalible. Repetir esa frase que dicen todos los chicos. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Y si uno no se atreve? Entonces te das un pellizco fuerte, fuerte, y la frase sale sola, sola. A ver, prueba. Mira, se me saltan las lágrimas y no lo sé decir. Hasta ya. Dilo ahora. Yo quiero ser tu amiga. ¿Y esto? Lágrimas. Es inútil. Las mujeres, si no lloran, no están contentas. Ay, ¿por qué viniste a esta casa? ¿Quieres que me vaya? Haría cualquier cosa para que no te fueses. ¿De verdad? Si para conseguir lo que tú quieres, necesitas disponer de mi persona y de mi vida entera, cuenta conmigo. Y no creas que por eso tienes que estarme agradecido. Marta. ¿Qué, Rafael? Pero si está claro. ¿Qué quieres decir?
Acabo de comprender que los dos podemos ayudarnos a ser felices. ¡Los estamos esperando para el desayuno! ¿Qué pasa, Marta? Abuela, si Marta y yo algún día llegásemos a comprender... ¿A comprender qué? Vamos, habla. ¿No te das cuenta? Esto sí que no me lo esperaba. ¡Félix! ¡Hay novedades! ¡Ven! ¡Una gran noticia! ¡Una participación de noviazgo! Estos dos mocosos, ¿sabes? Comprendo que no soy un partido para entusiasmar a un padre, pero si le sirve de garantía saber que esta casa y esta familia han sido siempre la ilusión de mi vida. ¿Esta casa y esta familia la ilusión de tu vida? Sí. Bien dicen que hay gustos para todos. ¿Estás contenta, Marcela? Ahora me quedaré aquí para siempre. Te felicito. ¿Y a Marta no la felicitas también? ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Sí. Rafael, te autorizo para que des el primer beso a tu novia. Las cosas marchan mejor de lo que esperábamos. ¿Qué ha contestado el banco? Concede más de lo que se le ha pedido. Esto te sucede únicamente a ti. Si te descuidas, te va a felicitar hasta mi madre. ¿Y tú crees que todo estará listo antes de fin de año? No tengas la menor duda. Acompáñame a la usina. Debo probar una nueva instalación. ¿Está lista, señora? Así que pues espera. Primero hay que ver cómo responde esto. No basta lo que hemos hecho. Para todo hace falta también un poco de suerte. Marcela. ¿Qué? No te distraigas. ¿Han hecho las pruebas? En eso está. Entonces te espero. ¿Para qué? Habíamos quedado en ir juntos al pueblo a comprar los regalos de Año Nuevo. No puedo, no tengo tiempo. Marcela, ahora nunca tienes tiempo para mí. ¿Por qué? Ya sabes, estoy muy ocupada. No, no es eso. No insistas. Ve tú solo al pueblo. O mejor, ve con Marta. ¡Cuidado, señora! ¿Qué pasó? Nada, me asusté tontamente. ¿Pero te sientes bien? Sí, no ha sido nada. ¿Ya te vas? ¿Te acompaño? No, deja. Voy sola. ¿Qué línea? Organza, encaje de Bruselas, un sueño. 6, 39. ¿Qué tinta, por favor? ¡Rafael, ven! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¿Qué te parece? ¿Qué opina el novio? Es muy bonito. Ya he hablado con el párroco. Le he dicho que estamos esperando tu fe de bautismo. ¿La ha recibido? No, todavía no. Pues mándale hoy mismo un telegrama al director del colegio. O mejor habla con él por teléfono.
Ya lo ves. Estamos todos pendientes de tu felicidad. Sí, mi felicidad. La llamaban la Virgen de la Felicidad. Hasta que un día una muchacha se tiró al abismo. ¿Y esos versos? Los escribía ella. ¿Por qué, Dios piadoso? ¿Por qué llaman crimen el buscar a la muerte que tarda cuando ya es camina, lo cansa y oprime? La pobrecita venía siempre a rezar. Sabía decir muy bien y le contaba a la Virgen sus penas. Dios puso un velo sobre mi corazón. Desde la desgracia nadie pasa por aquí. Y en los ojos de la Virgen hay siempre lágrimas. No vaya por ese camino, señora. Es una tentación para el que sufre. Cansada estoy de ver el abismo a donde voy. Corazón, cómo es profundo y tiránico mi amor. No puedo ya contenerme. No escucho más que una voz. Y donde quiera que suene, sin poder resistir, voy. Como ustedes comprenderán, ya estoy casi con un pie en el estribo. De todos modos, ¿no pensará usted irse antes de la boda de los chicos? Claro que no. Desenterraré mi jaquet y usted tendrá que aguantar el olor a naftalina. ¿Qué te parece mi venganza, Félix? No será usted el único que se ponga el jaquet a disgusto. No sabes lo que dices. ¿Por qué te tiene que disgustar a ti la boda de Marta? No me refería a mí, precisamente. Estás desvariando. No bebas más. Estoy seguro que si el novio estuviera presente, protestaría. ¿Dónde está Rafael? No sé, abuelita. ¡Marcela! Abrázame, hija mía. ¿Qué pasa, doctor? Me han nombrado director del lazareto. Entonces, doctor... Sí, Marcela. Los años que me quedan de vida serán para ellos. Es tremendo para usted y para nosotros. Pero estoy segura que va a realizar una obra muy hermosa. Lo que usted va a hacer va más allá de lo que exige la ciencia para acercarse a la santidad. ¿Qué te ha pasado, Marcela? No te he visto en todo el día. Me tenías preocupada. No es la primera vez que vuelvo a esta hora de la usina. ¿Estás cansado? Sí, un poco, y mañana tengo que madrugar. Entonces vete a descansar. Buenas noches. Y no olvides que me debes una visita. Sí, doctor. Iré a verlo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Marcela! ¿Qué quieres? Hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Eso no es verdad. ¿Por qué quieres hacer más difícil mi situación en esta casa? ¿Pero qué pretende? ¿Que siga mintiendo? No grites. Si te niegas a oír, me voy ahora mismo y le digo toda la verdad. Mira, Rafael, si tú te empeñas en querer hablar, me vas a obligar a cometer una locura. Yo no puedo escucharte. ¿Comprendes? Entonces tú sabes lo que quiero decirte. Déjame. ¿Tienes miedo? Tengo miedo. ¡Marcela! 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 Thank you.
¿A dónde va? No sé. No podía estar encerrada. Necesitaba respirar, huir. ¿De quién? De mí misma. Marcela, te quiero. Eres mi amor y yo no lo sabía. Creí que lo que sentía por ti era otro cariño, pero no. Era amor. Lo que yo he tratado sin darme cuenta era poder verte siempre. Quise estar a tu lado a costa del amor de otra mujer. ¿Verdad que tú también me quieres? Te quiero como no he querido a nadie en mi vida. Pero antes de entregarme a ese amor, quisiera estar muerta. Mi traje de fiesta. Es precioso. ¿Te parece bien para la noche de fin de año? Muy bien. Vas a estar muy bonita. ¿Y cómo te parece que me peine? A tu edad es fácil elegir cualquier peinado que te deje la frente despejada. Te extraña que haya venido a preguntarte estas cosas. Yo nunca soy expansiva. ¿No quieres enseñarme tu traje? ¡Qué maravilla! Parece que fueras tú la que se va a casar. ¡No! ¡Sí, no! ¡Todos esos focos iluminando la pista! ¡Quiero que haya mucha alegría! Los globos los colgaremos juntos con las guirnaldas. Lo más grande es para el palco de la orquesta. Está todo muy bien. Lo más bonito va a ser la iluminación. Estará escondida en los árboles. ¿Me vas a ayudar a combinar los colores? Ahora no puedo. Tengo que ir a la usina. Están terminando las instalaciones y me necesitan. Te acompaño. Mi traje de fiesta es blanco. Yo creo que te va a gustar. Ya sé que no soy bonita, pero por lo menos quisiera no hacer un mal papel a tu lado. Y esa noche... Marta, tú y yo siempre hemos hablado con toda sinceridad. ¿Qué vas a decir? Algo que me duele mucho confesarte. Cállate. No quiero saberlo. Tienes que saberlo. Yo creí que te quería. Calla. Calla, no digas una palabra más. Es que no puedo seguir callando. Te lo pido, por favor, por lo que más quieras. Ya verás que todo se arreglará. Yo sabré hacerme querer. Nunca me quejaré. Y si hace falta, sabré cerrar los ojos. Comprende, Rafael. No podría soportarlo. ¿A dónde vas? ¿Qué sé yo? A esconderme, a desaparecer. ¡No, ven aquí! ¿Has visto a Rafael? Déjame. ¿Tú crees que así se van a arreglar las cosas? ¿No comprendes que lo vas a perder? Que hay una fuerza que lo separa de ti, que lo atrae como un imán. Tendré que decirte cuál es esa fuerza y cómo se llama. ¡Déjame! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¿Has visto a la señora? No, señor. Gracias. ¡Marcela! ¿Dónde está Marcela? No sé, señor. ¿Cuánto has tardado en venir a verme? Usted sabe, doctor, que nunca he sido cobarde. Pero esta vez me falta el valor. Necesito que usted me ayude. Siéntate.
Primero dime la verdad crudamente. Te la diré yo. Tú estás enamorada de Rafael. Y además sabes que Rafael a quien quiere es a ti. Estoy avergonzada de mí misma. ¿Qué piensas hacer? No sé. ¿Vas a unirte a él? No. Por compasión a esa muchacha que nunca podrá ser feliz con Rafael, ¿verdad? Ese casamiento es mi salvación. Rafael es el hijo de mi marido. No comprende, doctor. Me asusta esa pasión que me esclaviza y que no es para mí. Yo sé que si me quedo y él me dice que le siga, me iré detrás suyo sin importarme de nadie. Daría toda mi vida por una sola hora de esa pasión. Ayúdeme a escapar de aquí ahora mismo, doctor. No, Marcela, así no puedes irte. Te quedarás hasta el final. Asistirás a la fiesta, inaugurarás la usina. Yo estaré a tu lado. Solo tu valor puede salvar a todos. ¿Lo comprendes? Sí, doctor. No sé. Ve a buscarla y no bebas más. Vámonos, doctor. Acompáñeme a la usina. Quiero irme de aquí esta misma noche. Emilia se ha dado cuenta de todo. ¿Cómo te atreves a presentarte así? No quiero ir a la fiesta. Feliz, ordena a tu hija que se vista inmediatamente. No te acerques, hueles a vino. ¿Qué dices? Insolente. ¡Cállate! Sube el ponte enseguida tu traje blanco. No se dan cuenta que me están torturando. Déjeme, por favor. ¿Vas a vestirte sí o no? ¡No! A la pagoda de Inca voy con mi mayo. A la pagoda de Inca voy con mi mayo. Seré mayo, seré con fiesta del año. Seré mayo, seré con fiesta del año. Fiesta del año, sí, de la puta. ¡Linda de todas! ¡Que viva Doña Marcela! ¡Y mueran las lechuzonas! ¿Ya es la hora, Antonio? Cuando quiera, señora. Ya. Vamos, Marcela. Tu guardia de honor te espera. Todas las luces y tu hija no viene. ¿Tú sabes dónde están Rafael y Marcela? No, ni me importa. Ya no me importa nada de nada. Pero a mí sí. Rafael, ven aquí. ¿Qué pasa, Rafael? Te exijo una explicación. En ese caso le diré ahora mismo. Ten cuidado con lo que vas a decir.
No la quiero. Y ahora lo dices. Perdóneme. ¿Y quién tiene la culpa? Yo únicamente. No, tú no, Marcela. Pero no volverás a verla. Esta misma noche se irá de aquí. Esta noche me refugiaré en su casa y mañana mismo desapareceré. No quiero volver a ver a Rafael. Ten cuidado. Estás provocando lo que quieres evitar. Es que tengo miedo. Esta noche tengo despiertos los sentidos para adivinarlo todo. Y ahora mismo presiento que algo terrible nos está envolviendo. Oh. Sentir que ese paria desprecia a tu hija, que esa mujer que se ha reído de ti ahora se burle de ella también. No es verdad. Esta es otra calumnia de las tuyas. ¿Quieres convencerte? Ve, busca a Rafael. Pregúntale por qué huye de Marta y verás cómo no puede negarlo. ¿A quién buscas? A Marcela. ¿Te vas con él? ¿Qué quieres de mí? No. No temas. No te voy a pedir que me devuelvas a Rafael. Nadie puede darnos el cariño de otra persona. Pero él no será tuyo. Yo no lo dejaré escapar. Y si se niega a cumplir su palabra, lo acusaré. Diré que ha robado, que ha abusado de mí. Mentiré, calumniaré. No te valdrá nada. No podrás nada contra Rafael. Y aunque pudieras hundirlo, no podrás impedir que yo le quiera, y él a mí. Para destruir este amor, tengo un arma segura. Eres una criatura del infierno, pero no me asustas. No me importan tus amenazas. Ya no me importa nada. Te basta con su amor, ¿verdad, Marcela? No, Rafael no será tuyo. Que están juntos. Mire, ahí anda Rafael. La niña Marta no está en su habitación. Búscala por toda la casa. Robles, busque a Marta por el parque. A ver, que salgan todos a buscarla, sí, por el camino. Sí, señora. ¡Pronto! Marta! Marta!
lo he confesado todo. ¿Qué has dicho? Que te quiero. No aparece, no la encuentran. Posible, Félix, que tú y yo no volvamos a vernos. Pero antes de irme, es necesario que tú sepas algo que pesa sobre mi corazón. No eches sobre ti más culpa ni más vergüenza. Yo sé que mi hija nos ha perdonado. Cuando cayó al río, yo vi como una luz que ella sostenía en sus brazos abiertos. Era el perdón que recibía en ese instante para hacerlo llegar a todos nosotros. Si yo pudiera creer que ese perdón puede alcanzarnos a todos. Ve, Marcela, ten lástima de ti misma. Yo me quedaré con mi madre. De ahora en adelante nos será muy fácil estar juntos. Nos une una misma necesidad: el silencio. Sé mejor que nadie lo que me queda de vida. La muerte no me tomará por sorpresa. Por eso quiero aprovechar mi tiempo. Despojaré a Marcela de todo. No le dejaré ni siquiera el dinero indispensable para vivir. Marcela ha renunciado a todo. Hoy mismo dejará esta casa. Es la última mala jugada que podía hacerme. Ahora puede irse a vivir con su amante. Y estoy segura que no tendrá remordimientos al pensar que esa felicidad ha sido conseguida a costa de un crimen. Hay algo que yo he callado y que si ahora no te lo dijese, me separaría de ti ya para siempre. Yo sabía lo que Marta iba a hacer. Yo consentí que se matara porque no quería perderte. Es horrible, pero eso me acerca más a ti. Juntos llevaremos esta culpa que es mía también. Gracias, Rafael. Ahora sí puedo elegir libremente mi destino. Ven conmigo. Yo sabré probarte que mi amor merece el tuyo. Ahora no. Debo hacer este viaje. ¿Cuándo nos encontraremos? ¿Qué importa cuándo? Nos encontraremos cuando llegue el momento. Viviré esperándote. Adiós, Rafael. ¿Estás decidida?
Sí, doctor. Es un paso grave el que vas a dar. Lo sé. Vienes conmigo a encerrarte en una isla de leprosos. Tengo la obligación de hablarte claro. La acechanza de la enfermedad es un peligro serio. Sé a lo que voy y sé por qué lo hago. ¿No crees que tu culpa ya ha sido perdonada? Sí. Y ahora quiero merecer ese perdón. Júreme que Rafael no sabrá nunca dónde encontrarme. Nunca lo